Vamos a hablar en este vídeo sobre la probabilidad y vamos a estudiar los conceptos básicos de la misma. Probabilidad. Vamos a empezar por lo más simple, que es el espacio muestral. El espacio muestral de un experimento probabilístico es el conjunto de posibilidades que se pueden dar, ¿vale? ¿Cuál es el espacio muestral de tirar una moneda? ¿Qué puede salir? Pues que salga cara o que salga cruz. ¿Cuál es el espacio muestral de tirar un dado? Normal, no de rol. Es un conjunto, por eso se ponen llaves. Que salga un 1, que salga un 2. Un 3, un 4, un 5 o un 6. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad Perdón, el espacio muestral al sacar una carta de una baraja? ¿Te has jugado a las cartas alguna vez o no? Vale. Entonces, el espacio muestral es que salga 1 de oros, 2 de oros, bla 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 bla, y así hasta el rey de oros, ¿sí o no? Que salga 1 de bastos, 2 de bastos, hasta el rey de bastos. Oros, bastos, ¿qué más hay? Tú que has jugado a las cartas. Oros, bastos, espadas, uno de espadas, y así hasta el rey de espadas. Y oros, bastos, espadas y copas, es verdad. Es que como yo no bebo, pues no. Bien, eso es el espacio muestral. Ahora, la probabilidad de un suceso, vamos a llamarle A al suceso, viene dada por la siguiente expresión. Número de casos favorables partido número de casos posibles. De modo que si yo tengo 2, la probabilidad de que me salga cara, tengo 2 y 1 es buena, ¿vale? Y la probabilidad de que salga cruz, de 2 que hay, 1 es cruz. Seguimos. Vamos a centrarnos en tirar un dado. Si tiro un dado, voy a definir el suceso que me salga un número par. ¿Qué números del dado son pares? ¿Cómo? El 2, el 4,
y el 6. ¿Cuál sería la probabilidad de este suceso? La probabilidad de que me salga par es... Hay 6 caras y 3 resultan ser pares. Así que la probabilidad de que me salga un número par es un medio. Y la probabilidad de que me salga un número mayor de 4, ¿cuál es? Los números mayores que 4 son el 5 y el 6. Entonces, la probabilidad de que me salga mayor de 4 es 6 caras que tiene y 2 cumplen que son mayores de 4. Se puede simplificar 2 sextos y queda un tercio. ¿Cuál es la probabilidad? Y ahora vamos a mezclar un poco. De la unión de los dos sucesos. La unión es que ocurra o uno u otro. ¿Vale? Entonces, para hacer la unión, lo que tengo que hacer es echar todos los sucesos individuales en una bolsa y quitar los que se repiten. La unión de par, que vamos a llamar A, y mayor de 4, que vamos a llamar B, A unión B sería 2, 4, 5 y 6. ¿Y cuál sería la probabilidad de la unión de esos dos sucesos? Pues sería 4 de 6. 6 sucesos posibles y 4 lo cumplen, me quedan 4 de 6, que es 2 tercios. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? La intersección es que ocurran los dos sucesos a la vez. Entonces tengo que ver qué números están en los dos conjuntos a la vez. En este caso solo hay un número a la vez, que es el 6. ¿Vale? Entonces la probabilidad de A intersección B, de que sea a la vez par y mayor que 4, solo hay uno que es par y mayor que 4, que es el 6. Es un sexto. ¿Vale? Esto como introducción.